En horas de la mañana de hoy agentes del FBI realizaron un allanamiento en las oficinas centrales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Aunque se desconocen las razones del operativo, los agentes entraron al departamento de finanzas, el departamento de legal y sistemas. Mientras tanto, el gobierno se mantiene firme en su determinación de cerrar la autoridad de carreteras y transportación. Esto tras no lograr la aprobación del impuesto al barril de petróleo, mejor conocido como la crudita. En notas de economía, la empresa japonesa Sony podría no renovar su contrato de patrocinio de cerca de 280 millones de dólares a la FIFA, según reportaron hoy fuentes de Reuters. De acuerdo con la agencia, esta medida responde a esfuerzos de la empresa por concentrarse en sus iniciativas de reestructuración interna. En los deportes, la tenista puertorriqueña Mónica Puig derrotó en dos parciales a la costarricense Ariana Ramán Parast en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con esta victoria, la Boricua pasa a semifinales. Puig, de 21 años, es líder latinoamericana en la WTA y buscará defender su medalla de oro que obtuvo en Mayagüez 2010. El traje de Leoncio que vició Bernard en la película clásica El Mago de Oz fue vendido por más de 3 millones de dólares en una subasta en Nueva York. El mismo fue autentificado como el utilizado por Lard en la cinta de 1939. La cara está esculpida a imagen del fallecido actor. Para estas y otras informaciones, no olvide mantenerse conectado a metro.pr y sus redes sociales.